Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Ya estamos finalizando la serie de vídeos relacionados con las aplicaciones móviles para Android, ¿vale? Y en esta ocasión os traigo una aplicación un tanto curiosa, cuanto menos, porque lo que nos va a permitir va a ser poder ejecutar el comando sudo de Linux en Android, como un terminal, ¿vale? Esta aplicación se llama Qt. Es una aplicación que yo suelo usar a veces para, por ejemplo, copiar archivos directamente desde por terminal, ¿vale? Por ejemplo, como haría con un sistema operativo Linux. No olvidemos que Android se basa en Linux. Por lo tanto, vamos a abrirla y vamos a ver un poco cómo funciona, ¿vale? No tiene nada, es muy básica, es un terminal, pero tiene cosas que a mí me gustan, con diferencia de otros que son más básicos, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo un comando, me van a salir una serie de opciones en las que yo voy a poder entrar. Es decir, o pongo el comando ls o pongo unos comandos parecidos que empiezan por ls. O por ejemplo, yo qué sé, no sé si funciona así, service, ¿no? Por ejemplo, service. Pues me salen comandos parecidos. Por ejemplo, empiece con ser, service manager, ¿vale? Es una terminal, ¿vale? Ni tampoco tiene mucho más. Si pongo ls, por ejemplo, se me va a hacer un listado de los archivos del sistema. Le puedo dar, selecciono el que quiera y le doy al tick y me hace un listado de todos los directorios donde está actualmente, ¿vale? Si le pongo pwd, en teoría debería funcionar, ¿vale? Pwd, no sé si va a funcionar. Sí, me dice que estoy en la raíz, ¿vale? Vale, por ejemplo, vamos a navegar y vamos a irnos a cd mnt. De acuerdo, si pulsamos ls y aquí nos salen los dispositivos que están montados. En este caso, como tengo conectado el teléfono móvil mediante USB, me sale que el dispositivo USB está montado. Por lo tanto, vemos que funciona, ¿vale? Es como un terminal de Linux, pero en Android. Y nos permite ejecutar comandos sudo, ¿vale? Compromisos de root. Si por ejemplo pongo sudo cd punto punto para subir un directorio para arriba, root, o directamente cojo y pongo, ahí va, y pongo barra root, ¿vale? En teoría me debería pedir permiso, ¿vale? Lo he hecho alguna vez y creo recordar que sí me lo ha pedido. Vamos a probar, ¿vale? Le doy. Vale, me dice que no se puede acceder a la carpeta root. Que no encuentra el comando sudo. Vale. Creo recordar que había una opción para poner con permiso de administrador, ¿vale? Estos son, podemos tener varias sesiones abiertas, ¿vale? Varias terminales. A ver aquí. Limpiar la consola. Ajustes. Ajustes. Nada. Carpeta home. Vale. Voy a intentar acceder sin poner el sudo, ¿vale? Directamente. Voy a intentar su root, a ver si me deja por probar. Sí, ahora mismo, como podéis ver, es que ha cambiado el prompt del sistema. Estoy como root, ¿vale? Entonces, si ahora un ls, ahora en teoría debería poder navegar por cualquier sitio del sistema, ¿vale? Si pongo su root. Bueno, por ejemplo, cd root, a ver si me deja acceder ahora. Vale, me dice que no tengo permisos, ¿vale? Esto significa que no tengo permisos. Por lo tanto, se está quedando conmigo la aplicación. A hacer una cosa. Voy a acceder como root y ahí va.
Y voy a intentar poner la barrita, si me deja, porque estoy escribiendo por este lado del ordenador y es un poco complicado poner la barra, ¿vale? Quería poner un pipeline, pero me da que no me va a dejar. No, no me deja. Bueno, lo que quería hacer era poner pipeline y una vez me conectase como superusuario, acceder a la carpeta root con permisos de superusuario. Vale, bueno, no pasa nada. No vamos a entrar más en detalle. Veis que es un terminal, se puede hacer ejecutar prácticamente cualquier comando de Linux, no todos, no se puede ejecutar todos los comandos, como es lógico, ¿vale? No es un Linux al 100%, pero bueno, los más básicos sí que podemos tratar con ellos, crear directorios, crear ficheros, ¿vale? Sí que se puede. Y nada, si os gusta el vídeo, ya sabéis, como siempre, dale a like, suscribiros al blog, que vais a encontrar contenido muy interesante y ya sabéis que siempre os va a llegar un boletín cada vez que publique una nueva entrada. Y nada, que os sirva la aplicación y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya cada vez queda menos, ¿vale? Hasta la próxima.